Espérame, vamos a necesitar algo para que veas cómo nació la canción bien. Así es como pasa normalmente esto de escribir las canciones. O alguien me toca el corazón o alguien me lo rompe, entonces yo vengo, lloro en mi silla y empiezo a hacer la canción. Bueno. ¿Cómo te había imaginado? Una muestra que el pasado me enseñaba a ser feliz. Eres como la lluvia en pleno verano cuando todo estaba malo. Tú llegaste hasta mí y por favor déjame dormir contigo. Que en las noches hace frío y necesito tu calor. Ya no les voy a decir más porque si no la van a spamear. Y no le he registrado todavía. No. Yo nunca había dicho, ay, yo quiero ser actriz. Pero siempre, desde chiquita, había dicho, yo quiero ser cantante. Y me vine a estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa y una vez que salí de estudiar, ya empecé a picar piedra, a tocar puertas de los diferentes productores ahí en esta casa televisora para poder ingresar a las telenovelas. Mira, Candela, si tú le has tocado uno todos los pelos a mi hijo, te va a pesar. Te diría con mucho gusto lo que hicimos, pero le prometí a Piero que todo quedaría entre nosotros. ¿Qué? No te creo nada. Entonces pregúntale a él. La Desalmada con un personaje que realmente ha sido una gran oportunidad, que me ha permitido meter mi primer canción a una telenovela, o sea, la primera canción que meto a una telenovela. Las mejillas que me piden más. Candela es un personaje que está en La Desalmada, ahorita de la telenovela más vista en los últimos 15 años en Televisa, que está rompiendo récords no solo en Televisa, sino también en Univisión. Y está genial porque en esta telenovela estuve toda la novela y ahorita está pasando justo un momento en el que a Candela echan de la casa y se va a trabajar a otro lugar. Y no salgo como una semana y ya me están escribiendo las personas y, ay, extrañamos a Candela, no vas a volver. Y sí va a volver, no sé si tienes tu historia de que regrese. Entonces sí estuve grabando toda la novela y eso ya es como una mejor construcción de personaje porque tienes más tiempo, más capítulos, más oportunidades de sacarle jugo a tu personaje, más escenas. Y creo que para mí es una gran oportunidad estar ahorita aquí. Espero que también, y sé que también a través de mí, dos o tres bolivianas ya se han animado también a venir y hacer cosas aquí. Y yo me siento feliz de eso porque digo, oh, eso está súper cool porque eso es lo que yo hubiera querido ver en una mujer cuando yo decía, ay, pero ¿será que yo podré? ¿Y cómo yo voy a vivir en otro lugar? Y no, qué miedo. Entonces me da mucho gusto ver que sí se animan y ver más personas que salen de su zona de confort para hacer y cumplir sus sueños.